Luego de que una publicación dio a conocer que el actor Héctor Arredondo padece cáncer de páncreas en estado terminal, es su gran amigo el actor Juan Vidal quien habla al respecto en exclusiva para No Lo Cuentes. Sí, es un gran amigo que está pasando por un momento muy difícil y a mí no me compete hablar del tema. Él sabe que estoy aquí para él, le deseo lo mejor a él y a su familia, él sabe que cuenta conmigo para lo que sea y aquí estamos. Lo que sí le pido a la gente, para no abundar más en el tema, es una situación difícil, es que pidan por él, oren, recen por él, que yo sí creo en los milagros y mi amigo se tiene que salvar, ¿no? Juan Vidal actuó con Héctor en la telenovela en la que comenzó a sentir dolores intensos en el área abdominal, por lo que terminado el proyecto y tras conocerse el diagnóstico, se fue de la ciudad para tratarse. Y él está haciendo sus tratamientos, yo la verdad no tengo la información correcta, si está fuera de la ciudad, está luchando por su vida, entonces por favor pidan por él, es un gran compañero, un gran ser humano, un gran padre. Y pues lo mínimo que podemos hacer es pedir por su salud, ¿no? Dado que Héctor Arredondo no quiso recurrir a tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia, pues le dijeron que nada podían hacer ya para salvarlo, en su lugar quiso explorar tratamientos alternativos y Juan Vidal le ofreció llevarlo a Cuba, donde la ciencia contra esta enfermedad está muy avanzada. Pues obviamente pues la oferta está en la mesa y si él quiere la opción, pues la tendrá. Yo lo que quiero es que, como sea, salga adelante. Yo lo que pueda ayudar, lo que pueda hacer por él, lo voy a hacer. Pero ojalá ni siquiera lleguemos a eso y que él resuelva su situación acá, donde quiera que esté, resolviendo en qué hospital, no sé, y que salga adelante. Eso es lo único que le deseo, la verdad. Finalmente, Juan Vidal compartió que no ha podido hablar con las dos hijas de Héctor, que son las más afectadas con la terrible noticia, pero sí está en constante comunicación con su amigo. No tengo ni idea de nada. De milagro, digo yo, hablé con él. O de milagro me tomó la llamada, ¿no? Porque la situación que está viviendo no es padre y pues hay que apoyarlo y aquí estoy. He estado en comunicación con él. Los últimos días no, obviamente, pero sí he estado en comunicación con él. Es lo mínimo que puedo hacer, estar a la orden para lo que se le ofrezca. Informó Roy Ramírez. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.